Muy buenas noches Eduardo, usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento y empezamos con algo que ha estado revolucionando la ciudad de Valledupar. Silvestre Angón lanzó su nuevo álbum. El artista vallenato que ha trabajado por nuevamente recuperar la música que enamora a sus seguidores, Silvestre Angón, lanza su nuevo álbum, Tamalo, llevándolo a ser el número 15 de su trayectoria musical. El ganador de dos premios Grammy Latinos y recién nominado en dos categorías ya venía promocionando su álbum desde hace algún tiempo, quien también sorprendió a sus seguidores haciéndoles saber que después de un tiempo el silvestrismo volvería a sonar y sí que lo ha logrado. Los fanáticos han respondido de la mejor manera al álbum del Urumitero, quienes a diario reproducen cada uno de sus sencillos con la mejor emoción. Silvestre Angón ha realizado en vivos desde su lanzamiento, donde contó la historia de alguna de sus canciones, y en uno de ellos se fue en lágrimas al escuchar el sencillo donde menciona a su gran amigo y fallecido Nico Arredondo. Y hablando de lanzamiento Diego Daza lanza videoclip del trabalengua el artista de música vallenata Diego Daza quien ha encontrado éxito en su reciente álbum A totimbal, esta vez lanza el nuevo videoclip de una de las canciones incluidas en su trabajo musical, El trabalenguas. Este video grabado en compañía de su acordeonero Carlos Rueda, donde representa cada una de las líneas del sencillo de la autoría de Diego Daza junto al cabezolano. Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo. Estoy sintiendo que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti, dice la canción. Que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti. Como siempre, Diego Daza recibe el apoyo de cada uno de sus seguidores, quienes lo felicitan por su gran trabajo y dedicación en cada proyecto musical. El comunicador social Pirri contó su experiencia acerca de la muerte. El comunicador y cronista Guillermo Arturo Prieto, más conocido como Pirri en el mundo de las redes y la televisión, contó por medio de un video una de las experiencias más fuertes que ha vivido. El intérprete también puso en contexto de muchos de los procesos que ha estado pasando y lo que lo pudo llevar a la muerte una caída en el baño. Guillermo dijo por medio del video que quien lo motivó a contar el suceso fue la muerte de la reconocida actriz Alejandra Villafañe, quien falleció de cáncer hace poco tiempo. Debido a esto, Pirri mostró la herida causada por su caída y dio a conocer que quien lo salvó fue su hermana y perdió el conocimiento. El comunicador junto al video escribió algunas palabras de reflexión para sus seguidores. En estos días leí la noticia de una joven actriz que murió de cáncer. Me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo. Eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace algunos meses y de los que no había hablado porque no veía por qué. Ahora creo que tengo algo que compartirles. Mi propósito menos látigo, menos autocompasión, más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa. Por otra parte, la Asociación Psycho homenajea a su socio. Durante todo el mes de noviembre, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Psycho, estará rindiendo honor a sus socios, destacando su dedicación y entrega en la creación de obras musicales que conmueven a los corazones. La celebración inició con la entrega de la Cruz de Santa Cecilia al maestro Aries Bigot, reconocido por su invaluable aporte al género llanero. Con cerca de 20 producciones discográficas, Bigot se se ha convertido en una de las grandes voces del Joropo en Colombia, siendo reconocido por éxitos como Llanura, Aquí está tu hijo y Una Casita Bella para ti. A lo largo del mes se realizarán eventos en diferentes ciudades como Chocó, Tolima, Bolívar, Atlántico, Santander, Cesar, Huila, Nariño, San Juan del Cesar, Riohacha, Córdoba, Antioquia, Sucre, Arauca, Valle del Cauca, Santa Marta y Bogotá, donde se rendirá homenaje a los autores del país con presentaciones artísticas, premios y distinciones en compañía de familiares, amigos y medios de comunicación. Destacados autores también recibirán reconocimientos como el maestro Omar Ubia Maestre, autor de los éxitos El Prisionero y Recordarás mi Nombre. Grabadas por Discos Fuentes, Saiko rendirá homenaje especial a Ubia en la celebración en Cartagena el 9 de noviembre. Asimismo, el joven maestro Marco Romero será exaltado por su destacada carrera artística con éxitos como El Juguetico y Modo Avión, interpretadas por Churo Díaz y El Derdayán respectivamente. Según César Ahumada, gerente de Psycho, la música es la primera aproximación para explorar los sentimientos y la sociedad busca retribuir el aporte y entrega que los autores y compositores realizan a la cultura del país. Esta fue toda la información en el entretenimiento. No olviden mantenerse informado a través de todas nuestras plataformas digitales. Eduardo, tenga usted y todos nuestros televidentes un maravilloso fin de semana.